La Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente clausuró de manera total temporal un predio ubicado en el Puerto de Progreso por la remoción de la vegetación de manglar relleno de humedal y la construcción de dos casas para el asentamiento humano irregular. En inspección realizada por el personal de Profepa, se detectó en la colonia Benito Juárez un predio en el que se había eliminado la vegetación mencionada. En la superficie afectada, consistente de 400 metros cuadrados, se encontraron ejemplares de mangle negro, mangle blanco y mangle rojo, especies enlistadas en la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, bajo la categoría de amenazas. Las dos casas, que se construyeron con paredes de bloque, concreto y otros materiales, así como techo de lámina de cartón. Por lo anterior, y con el fin de evitar que continúen causando afectaciones al ambiente, se procedió a imponer como medida de seguridad la clausura total temporal de dichas obras y de actividades. La sanción por llevar a cabo la remoción de vegetación y la construcción de obras sin autorización de impacto ambiental puede alcanzar la multa del equivalente de 30 a 50 mil unidades de medida y actualización. Notivisión.